Buenas noches. Bolivia vivió entre 1969 y 1971 un periodo particularmente turbulento y difícil de su historia. Tuvo entonces dos protagonistas en la cabeza del poder: el general Alfredo Obando Candia y el general Juan José Torres González. Era la etapa política e histórica en la que se intentó recuperar los conceptos del nacionalismo revolucionario de 1952. Las razones, vinculadas a la presencia de Ernesto Che Guevara, 1967, que marca a fuego a esa generación, sobre todo a los intelectuales universitarios, que formaron parte de ese grupo que fue una especie de motor de las ideas más radicales. Allí habían, por supuesto, grupos de diverso carácter. Pero esa historia tuvo uno de sus vértices, sin duda, el 17 de octubre de 1969. Es de ello que vamos a hablar esta noche, de la nacionalización de la Gulf Oil Company, uno de los grupos petroleros más poderosos de ese momento. Es evidente, sin embargo, lo hacemos siempre aquí en Detrás de las Noticias, que los prolegómenos, los antecedentes y el contexto deben ser tomados en consideración cuando se habla de un acontecimiento histórico tan importante. ¿Por qué el petróleo se convirtió en elemento clave? ¿Cuáles fueron los antecedentes? ¿Qué papel jugó en nuestra economía? ¿Cómo se planteó el crecimiento de la producción petrolera en la década de los años 50? Son algunas de las preguntas que intentaremos responder en esta primera parte en Detrás de las Noticias. La República le debe su misma existencia a la minería. En las minas y su producto descansó por muchísimos años la economía del país. En 1952, la Revolución Nacional devolvió al Estado su riqueza minera, que generaba a través del estaño en un 80% de las divisas con las que contaba Bolivia. Al comenzar su primer periodo, el doctor Víctor Paz Estenssoro intentó y logró romper el monopolio minero y diversificar la economía. Para ello, buscó dos grandes rubros y los encontró primero en la agroindustria y luego en el petróleo. Producto de ese intento, la Corporación Minera de Bolivia tuvo que desviar 100 millones de dólares para fortalecer al sector agroindustrial, pero especialmente a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, con un resultado controversial. En 1985, Bolivia comenzó a exportar petróleo, pero a costa de la debilitación de la empresa estatal de la minería. En 1956, Hernán Siles Suazo, presidente de la República, aprobó el Plan Eder de Estabilización Económica. Entre tanto, un año antes, se pusieron en estudio los códigos Davenport del petróleo, una versión de la ley de hidrocarburos que en su momento fue calificada como la más liberal del mundo. El problema es muy interesante porque los campos gasíferos se habían descubierto en 1961. Caranda, Colpe y Río Grande son los tres grandes yacimientos. Y el entreguista código Davenport, ¿no?, que había sido calificado por el New York Times como el código más liberal del mundo, ¿no?, resulta que se había olvidado legislar sobre el gas. No decía nada. Y de inmediato se produce una pugna entre quienes decían que el gas era de la Gulf o era del Estado boliviano. El convenio con la Gulf era de 40 años, se había establecido utilidad de las regalías del 11% de departamentales y un 30% de utilidades netas para el Estado.
Esto fue considerado en un editorial del New York Times como el convenio más liberal de la época en el mundo entero. Y en esa época ya las condiciones entre empresas y estados eran del 50%. El 4 de noviembre de 1964, los generales Alfredo Obando Cambia y José Barrientos Ortuño truncaron el proceso democrático y con ello 12 años de gobierno movimentista. Hay unas líneas muy claras en el ejército cuando las Fuerzas Armadas toman el poder a la caída del doctor Paz Estenssoro a partir del 64. Una está representada por el general Barrientos, que era una postura ideológica de total apertura, de lo que ahora se llama un neoliberalismo, aunque era un neoliberalismo con muchos ribetes estatizantes, porque el gobierno del MNR fue totalmente estatizante, fue un modelo en el que el poder y la hegemonía y las empresas descentralizadas, en fin, dependían del Estado totalmente. La empresa privada tenía un margen muy reducido de actuación y de fomento del Estado. Y la otra línea era la del general Obando, que estaba más vinculada al MNR de la primera época. Era también una línea estatizante de defensa de los recursos naturales, de afirmación de la soberanía en la política exterior del país. Era una línea más independiente, sobre todo más independiente de los Estados Unidos, que es el poder hegemónico en el continente. Muerto el general Barrientos, el 26 de septiembre de 1969, el general Alfredo Obando Cambia tomó el poder luego de derrocar a Luis Adolfo Siles Salinas. Fue entonces que conformó un grupo humano, un gabinete nacional, que el humor popular bautizó los Guagua Ministros. El actual ministro de Educación, don Mariano Bautista Gumucio, que era ministro de Educación también, don Antonio Sánchez de Lozada, actual Contralor General de la República, que por entonces era ministro de Finanzas, que era como se llamaba el cargo, don José Luis Roca García, que era ministro de Agricultura y Asuntos Campesinos, Alberto Bailey Gutiérrez, el gran periodista cuyo seudónimo Politicus escribía en Presencia, era el ministro de Informaciones, don José Ortiz Mercado, que fue ministro de Planeamiento, un hombre sumamente talentoso, por entonces el ministro más joven del gabinete, con una gran capacidad politológica, porque él estudió politología, y también podríamos mencionar en el tramo final al doctor Eduardo Quintanilla Ibarnegaray, que llegó a ser ministro secretario general cuando yo pasé de la Secretaría General al Ministerio de Minería y Metalurgia. Y al margen del propio Óscar Bonifaz, un hombre que pocos olvidan, Marcelo Quiroga Santa Cruz, ministro de Minas y Petróleos. Cuando él aceptó ser ministro de Estado, lo hizo con una idea fija y preconcebida, la de aceptar el ministerio, ese específicamente, el de Minas y Petróleos, como se llamaba en esa época, para revertir esta situación y dar al país la posibilidad de ser propietario y el que se beneficie con nuestros recursos propios. Los entonces coroneles y generales Pasoldán, Colecueto, Valencia, Ayoroa. En el grupo civil teníamos algunas diferencias, pero había una convicción de que el país debía recuperar el proceso democrático que había sido interrumpido el 64 y reiniciar algunas medidas de recuperación de nuestros recursos naturales, realizar un vasto proceso de alfabetización y de educación popular. Era un programa que fue contenido en un documento de la época que se llamó el Mandato de las Fuerzas Armadas, que fue redactado por este grupo civil.
17 de octubre de 1969, mientras el gobierno anunciaba ante la opinión pública el decreto de nacionalización del petróleo, las Fuerzas Armadas de la Nación ocupaban los pozos petroleros de Corpa, Caranda y Río Grande. La Revolución Nacional de 1952 tuvo planteamientos muy sólidos y coherentes. Muchos de ellos pudieron aplicarse, otros no. Todos conocemos que la espiral de la violencia y la corrupción y la propia caminata hacia el éxito personal llevaron al desastre en muchos sentidos ese proceso político. Pero no se puede negar, y lo hemos apreciado en esa primera parte preparada por Mario, que el esfuerzo de la diversificación y el fortalecimiento de yacimientos fue un objetivo claro que tuvo un costo, el costo de Comibol. Es paradójico que en 1955-56 el llamado Código Davenport marque ese punto de vista liberal en cuanto a las inversiones. Si hacemos un análisis profundo de lo que fue la filosofía de la Revolución Nacional, yo diría que no. El planteamiento de progresismo y de cambio que marcó la entrada al siglo XX realmente de Bolivia entonces no estaba reñida en el concepto de los líderes revolucionarios de entonces con una propuesta desarrollista como la que se aplicaría en la década de los años 60, empezando por el segundo gobierno del doctor Víctor Paz Estenssoro. Esas contradicciones internas se ven en la perspectiva de quienes de modo ortodoxo manejaron el concepto nacional revolucionario o de quienes planteaban, por supuesto, puntos de vista abiertamente marxistas. Aquí no hago un juicio de valor, es simplemente una apreciación a través de una lectura profunda de discursos, filosofía, puntos de vista y sobre todo planteamientos de largo plazo hechos en particular por el líder de la revolución, el doctor Víctor Paz Estenssoro. Los elementos de su fracaso, a mi entender, están más ligados a lo mencionado, violencia, corrupción, personalismo, que a una supuesta posición entreguista o regresiva. Pero ese es un tema absolutamente polémico y, por supuesto, sujeto a muchas interpretaciones. Ustedes van a apreciar en los minutos siguientes la euforia que se vivió en esos días posteriores a la nacionalización de la GALF, octubre de 1969. Una parte del país estaba electrizada por esa recuperación revolucionaria. Hay que comprender ese contexto en el que la utopía de los años 60, la fe en la revolución, el concepto del hombre nuevo, la certeza de que se podía y se debía derrotar al imperialismo norteamericano, el concepto también de la tercera vía que probablemente Obando reflejaba de una manera clarísima en nuestro país, son ingredientes que se suman para explicar ¿cómo llegamos donde llegamos en 1969-70? Y también, por supuesto, en 1971. Desde la nacionalización de la GALF hasta la Asamblea Popular, para terminar de modo dramático y sangriento con el golpe de Estado del 21 de agosto de 1971. El reflejo de ese espíritu, de esa filosofía, plasmada en obras escritas por Sergio Almaraz, un ideólogo del nacionalismo revolucionario, o por Marcelo Quiroga Santa Cruz, después de la nacionalización, tiene en el cine una obra clave, uno de los documentales más importantes que se hayan hecho precisamente porque refleja una etapa y porque refleja un momento histórico. ¿Quién lo hizo? Antonio Eguino Arteaga, cineasta del grupo Ucamau, formado junto a Jorge Sanginés, apoyado por ese gran guionista que fue Oscar Soria y por Ricardo Rada, un hombre que hizo la producción de muchas de las obras cinematográficas del grupo Ucamau. La película de Antonio se llamó Basta, y expresa desde el título lo que quería representar un elemento, una base de la sociedad boliviana, enfrentada por supuesto porque Bolivia estaba polarizada en eso de derecha e izquierda de un modo radical. Basta, y aquí le pedimos la licencia a Antonio para hacer una reelaboración del documental, para contrastarlo con las opiniones de los protagonistas de entonces que de alguna manera lo comentan. Lo verán ustedes. Thank you.
el principal gestor de la nacionalización de la GALF es Sergio Almaraz. Sergio Almaraz, a través de su libro Petróleo en Bolivia y de sus libros posteriores, El poder y la caída, El régimen para una república, había creado el ambiente intelectual necesario y había ubicado perfectamente a un superestado que era la Bolivian Gulf Oil Company. Creo que en ese contexto Marcelo Quiroga juega un papel sumamente importante porque le da forma a la idea de Sergio Almaraz, ¿no? Es el que redacta los decretos, es el hombre que impulsa ideológicamente. Pero el principal autor de la nacionalización de la GALF es el general Obando. Marcelo Quiroga Santa Cruz es el impulsor, el generador de la idea, el que reúne a los civiles, el que planifica, el que impulsa, el que no pierde en ningún momento el coraje necesario para hacer frente a estas circunstancias difíciles. Sin duda la figura central en este proceso fue Marcelo. Si bien el decreto lleva la fecha de 17 de octubre de 1969, este decreto fue aprobado y suscrito el 4 de octubre. En octubre de 1969, el pueblo de Bolivia dijo basta. El 17 de octubre, el pueblo boliviano resolvió dejar de sufrir la historia y se lanzó de nuevo a construirla. Tú, asesina doméstica, tú, asesina extranjera, tú, conspiradora internacional, tú, conjunto de vándalos y ladrones de este continente, sal de Sudamérica. Esto le dijo un senador norteamericano a la Standard Oil cuando la guerra del Chaco. Esto le decimos ahora a la GULF. Hubo dos sectores claramente diferenciados en esa época. El sector civil apoyaba la medida y se adhirieron después los militares. Sergio Almaraz señaló: el código del petróleo y la presencia de GULF en Bolivia significan la liquidación de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Humberto Vázquez Machicado condenó el carácter antiboliviano del código. Desde el Parlamento y la radio, Marcelo Quiroga Santa Cruz denunciaba la entrega. El pueblo sabía que si perdía el gas y el petróleo, estaba perdiendo su dignidad. La defensa del petróleo comenzó en el Chaco, dejando 60.000 bolivianos muertos. Primero se expulsó a la Standard y hoy se expulsa a la GULF. Para entonces la GALF había entregado como utilidades al Estado boliviano 11 millones de dólares. En los 5 años siguientes, las utilidades por regalías para los departamentos llegaron a 48 millones.
las utilidades para el tesoro subieron sobre los 100 millones y las utilidades netas para yacimientos también estuvieron en la misma magnitud. 1.500 millones de reserva en territorio boliviano ya no enriquecerá más a esta compañía. ¡Abajo el imperio de Coyanque! YPFB pasa a dirigir una riqueza que admite solo un legítimo propietario, el pueblo de Bolivia. Al luchar por nuestra independencia económica, estamos conquistando la definitiva independencia política. Entonces, en vez de redundar en un beneficio neto al país a través de excesos o utilidades que estas empresas tengan, al final son un drenaje al tesoro de la nación y al público y al país todo, al contribuyente, porque esas pérdidas que generan estas empresas tienen que ser tarde o temprano absorbidas por el Estado. Y el Estado no es nada más ni nada menos que cada uno de nosotros que contribuye para que este Estado funcione. Estas residencias pertenecían a los gringos de la GUL. Ellos tenían más liberaciones que los diplomáticos. Desconfiados de este país al que saqueaban, se hacían traer los alimentos y hasta el agua desde sus bases en el norte. Por cada dólar que imperialismo invierte en Latinoamérica, se lleva 4. Recuperamos 3.000 millones de dólares en reservas gasíferas y 600 millones de dólares en reservas de petróleo, a los precios de 1969. Gulf se convertía en un nuevo superestado. La corrupción era su arma de penetración más eficaz. Su contabilidad era un secreto que el gobierno no se atrevía a fiscalizar. Empleó todas las armas, contrató personalidades para que influyeran en la opinión pública y periodistas que lanzaran intrigas confidenciales. Financió una campaña separatista en Santa Cruz y hasta prometió el instalar una fundición de minerales. Todo esto para conseguir y mantener el pago de regalías petroleras más bajas del mundo. Que no ha gustado a muchos, evidentemente. No les gustó a los bufetes de abogados que vivían de los sueldos de la GALP, no les gustó a los relacionadores públicos de la GALP, no les gustó a los hombres que estaban alineados en forma alienante con la empresa. El gobierno del MNR tuvo orígenes profundamente nacionalistas. Este mismo gobierno, sin embargo, asumió en octubre de 1955, con la firma del Código Davenport, una posición antinacional y entreguista. Víctor Paz Estenssoro, Walter Guevara, Mario Torres, Federico Fortún, Federico Álvarez, Augusto Cuadros, Ñuflo Chávez, un parlamento servil, aprobó a fardo cerrado los 168 artículos del Código y su reglamento en una sola sesión del Congreso. Con la firma del Código, suscribían la entrega directa del petróleo boliviano, la entrega de la nacionalidad. Así entró Gulf a Bolivia. Del mismo modo que el imperialismo entró a otros países latinoamericanos, como ladrón. Y esa oposición a Obando fue encabezada por los que son ahora gobernantes a través del MIR, ¿no? Pero en ese momento se oponían a Obando con argumentos guerrilleros. Sobre la base del código, se hizo adjudicar los yacimientos Colpa y Caranda. Perforó y encontró petróleo. ¡Qué eficacia! Todos admiraban a estos expertos del petróleo.
Lo que no sabían era que se trataba de expertos en coimas y fraudes. Los estudios de prospección de Colpa y Caranda, llevados a cabo por YPFB, los compró Gulf de un mal boliviano en $22,000. Gulf obligó al gobierno del MNR a construir el oleoducto Sica Arica, a inmovilizar $16,000,000 en una tubería que se quedó 10 años sin prestar servicio. Gulf utilizó este oleoducto para llevarse petróleo boliviano con una ganancia de $40,000,000 en 1968. En los años 70 Bolivia producía hasta 47,000 barriles al día y hoy día estamos bordeando los 20 o 22, si no me equivoco, después de mucho esfuerzo, porque inclusive nuestra producción bajó mucho más. Entonces, yo creo que el hecho de que sea la Gulf o cualquier otra empresa, yo creo que una empresa privada, sea esta nacional o extranjera, va a ser mucho más agresiva en buscar las fuentes o los recursos necesarios en primer lugar y segundo en explorar para poder mantenerse como una empresa. Pero el pueblo boliviano ganó la primera batalla. Somos una batalla por la emancipación. La nacionalización de la Gulf es una victoria nacional. Para que nuevas victorias afirmen nuestra liberación, se necesita la participación directa del pueblo, de toda la ciudadanía. No. Han pasado muchos años, más de dos décadas, desde que se llevara adelante ese esfuerzo que parecía el camino correcto del fortalecimiento del Estado Nacional. Anote el amigo televidente cuántos de esos ministros que conformaron el gabinete del general Obando están hoy defendiendo de modo pleno el concepto y el carácter de las ideas neoliberales. ¿Cuánto ha corrido desde entonces y desde 1952 el partido gestor de la Revolución Nacional, que tuvo ya un proceso y evolución hacia el liberalismo, es hoy el adalid de los conceptos que hemos mencionado, que hoy día no son considerados reaccionarios, por lo menos por una parte importante del país, y que hace 20 años eran simple y sencillamente un sacrilegio para gran parte de intelectuales y políticos que hoy día abrazan ese punto de vista? La nacionalización de la Gulf planteó posiciones radicales en torno a la defensa de los recursos naturales. Las ideas de Sergio Almaraz fueron recogidas, por ejemplo, por Andrés Solís, que ha sido un invitado importante de esta noche, y que apostó posteriormente en la década de los años 70, junto a Marcelo Quiroga, porque hay que también reconocer ese hecho de una manera significativa, a que la venta del gas al Brasil era la hipoteca, otra vez, de nuestros recursos naturales y era un golpe mortal para la economía de Bolivia. Hoy, con sensatez y con honestidad, no podríamos defender esa tesis porque los hechos han demostrado que eso fue un error. No quiere decir esto que pensemos que la defensa de los recursos naturales y las ideas de Sergio Almaraz y de Marcelo Quiroga deban desecharse en lo absoluto. Pero sí creemos que esas ideas llevadas hasta posiciones fundamentalistas condujeron al país a un camino equivocado. Las responsabilidades de Andrés Solís, del grupo que se opuso radicalmente, en el que nosotros estuvimos inscritos, y nosotros es mucho decir, yo estuve inscrito, hoy día deben revisarse categóricamente. Y lamentablemente no se revisaron a tiempo y eso le ha costado muchísimos millones de dólares al país. Como la Gulf significó, cuando hablo de su nacionalización, un resultado importante para la economía boliviana, es decir, la historia confirma que fue una medida acertada, la defensa intransigente del gas, tal como se hizo, fue un error
que le ha costado muchísimo a Bolivia. Esto para reflexionar en la dificultad de posiciones de blanco y negro categóricas que nos pueden llevar a interpretaciones erradas de la realidad y que pueden tener costos muy significativos para la sociedad boliviana. Pero, desde luego, vale la pena mencionarlo, tenemos todavía algunas imágenes que nos permitirán cerrar con nuestro habitual epílogo los conceptos fundamentales que llevaron adelante ese paso que dio Bolivia, la nacionalización de la GAL. Yo me encontraba en ese momento en Venezuela y no participé en la discusión. Tuve una reunión allá con el presidente Caldera. Le conté qué estaba sucediendo en Bolivia. Él hizo la recomendación de que actuáramos con mucha prudencia por el peso político que tenía esta empresa, que podía tener ante el Departamento de Estado. El entonces ministro de Economía, coronel Edmundo Valencia, que daban a entender que tal vez era mejor reconsiderar la medida y que las consecuencias podrían ser muy drásticas para el país. Y ante ese temor de que esta idea se esparciera y al final no dictáramos el decreto, entonces se precipitó y Marcelo Quiroga, a fin de que de una vez por todas saliera a la luz pública, hizo unas declaraciones de prensa. La tarea de devolverle a Bolivia su petróleo no fue una tarea fácil. El decreto fue lo menos importante. Había que implementar la devolución de esta riqueza a nuestro país. Para ello, los ministros desde entonces y el gobierno del general Obando tuvieron que lidiar no solo con el frente externo expresado en el Departamento de Estado, que no veía con buenos ojos la ola de privatizaciones que se estaba realizando en América Latina, sino con un frente interno. Toda la empresa privada protestó enérgicamente. Fue, por así decirlo, el inicio de los complots contra el general Obando, que culminó en un triunvirato que fue posteriormente derrotado por la vía popular, y es así como llegó al poder, por las circunstancias de ese instante, el general Juan José Torres. Hay una simbiosis, como sabe usted, entre los intereses de las empresas y su influencia en el Departamento de Estado y en los organismos de seguridad de los Estados Unidos, en fin. Entonces la imagen que tuvo el gobierno en un primer momento de una renovación política de otro grupo militar que se entroncaba con lo que se llama la Revolución Nacional, se vino abajo. Luego se produjeron dos asesinatos, el de los Alexander y el del periodista Otero, que han quedado en el misterio. Se produjo la guerrilla de Teoponte. Entonces el gobierno se fue viendo acosado por la derecha y la izquierda, e indudablemente por la muy poca simpatía de los Estados Unidos, el país que se veía afectado en una de sus grandes empresas. Y por eso es que el término del régimen no llegó a más de un año. Se despertaron apetitos entre los mandos castrenses, que le disputaron la hegemonía al general Obando, y él mismo tuvo una desgracia personal al perder a su hijo mayor en un accidente aéreo. Entonces perdió la voluntad de poder,
ya era un hombre desanimado, desalentado. En los últimos meses, un hombre que vivía de los recuerdos del hijo y que se hallaba muy, muy vapuleado políticamente. De manera que se produce una curiosa coincidencia en el afán de derrocar a Obando por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos y por parte de la guerrilla, que buscaban el mismo objetivo. Y esto es inconcebible. En segundo lugar, hay una posición absolutamente equivocada en la dirección del movimiento obrero. En ese momento, la Central Obrera Boliviana, dirigida por Juan Lechino Oquendo, no apoya la nacionalización de la GALF, no apoya como debió hacerlo los hornos de fundición, combate al general Obando con el antecedente de que Lechín había sido una de las personas que apoyó al código Davenport. Más allá de intentar juzgar al movimiento obrero, lo curioso es que siempre ocurre. Ocurrió en 1969, con Obando a la cabeza, la nacionalización de la GALF y las guerrillas en Trepón. Ocurrió después con el gobierno del general Juan José Torres González, donde la COB nuevamente equivocó de enemigo. Juan José Torres se convirtió de pronto en el enemigo principal. Se rechazó la oferta del 50% del gabinete. Años más tarde, la Unidad Democrática y Popular, con el doctor Hernán Siles Suazo a la cabeza, volvió a repetirse el mismo fenómeno. Nuevamente la Central Obrera Boliviana enfrentada a un gobierno popular. Sufrió el gobierno demasiadas presiones y tuvo que virar notablemente. En esta época Marcelo decidió ya renunciar al ministerio porque vio que era imposible avanzar en sentido del interés nacional y popular. Inmediatamente después de su renuncia, ese gobierno cambió diametralmente. Marcelo renuncia por las presiones del grupo derechista del ejército, luego renuncia el ministro de Informaciones, Bailey, y quedamos los demás hasta el término del gobierno. Lo acompañamos al general Obando en una noche muy triste, que fue la de su renuncia después de una reunión militar en la Nunciatura Apostólica, donde se ponderaron los factores de poder, quienes eran más influyentes en el ejército, y finalmente Obando decide renunciar. Yo le redacté la renuncia, pedido suyo, y lo acompañamos con los ministros Bonifaz y Quintanilla al asilo en la embajada argentina. No sabíamos qué iba a suceder, se hablaba de que iban a asaltar la casa del general Obando, extremo al que no se llegó. En todo caso, en esas circunstancias sube el general Torres al alto y se hace fuerte en la base aérea y trastoca todos los planes del grupo derechista del ejército. Nacionalizada la GAO, la consigna izquierdista era ni un centavo a la empresa norteamericana. Sin embargo, eso acarrearía demasiados problemas al gobierno, por lo que se tuvo que ceder. La indemnización estaba contemplada dentro del decreto ley, porque era una utopía el no pagar. No sabríamos realmente cercenado nosotros mismos. Y eso es lo que las fuerzas de la izquierda extrema, con la característica que siempre tienen de ir a cosas totalmente irreales, decían que no hay que pagar. Marcelo Quiroga Santa Cruz explica que no se debe indemnizar a la GALF en absoluto por el gas y por el petróleo, porque el gas y el petróleo eran de Bolivia. Tampoco por los oleoductos, los gasoductos, que bueno, gasoducto no había, por las instalaciones que eran nuestras. Pero sí había que pagar una indemnización por el activo fijo. Lo cierto es que el gobierno pagó. Se indemnizaron 66 millones de dólares a la GALF en el periodo comprendido entre 1972 y 1974. Fue durante el gobierno del general Hugo Banzer Suárez. No había otra salida. Recién comienza a escribirse la historia del gas en nuestro país. En 1969 se actuó bien, se actuó correctamente. La mejor respuesta en el entonces ministro de Educación y Cultura del régimen del general Alfredo Obando Candia, Mariano Baptista Gumucio.
como la quema de las naves de Cortés o el paso del puñado de hombres que acompañaron a Pizarro para la conquista del Perú, salvando las distancias. Yo creo que fue un paso muy audaz que costó la propia vida del régimen, pero que a la postre resultó salvadora para el país. En la búsqueda de una línea de consecuencia y lealtad con los intereses obreros y populares, si ello es comprendido por la clase trabajadora y creemos que comienza a ser comprendido, estamos profundamente satisfechos. El trabajo de Mario, apoyado en el documental de Antonio Eguino, Basta, les ha mostrado muchos nombres sin duda importantes y protagonistas de ese momento histórico. Andrés Solís comenta, sin embargo, que hay tres grandes responsables de la nacionalización de la GALF. Desde el punto de vista de la generación de las ideas que condujeron a la medida, Sergio Almaraz. Desde el punto de vista de la acción directa, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Desde el punto de vista de la posibilidad histórica, sin la que no hubiese sido posible esa decisión, Alfredo Obando Candia. Y creemos que tiene razón al plantear esos nombres, sin desmerecer, por supuesto, al grupo de ministros e ideólogos y a la gente que estuvo dispuesta a apoyar desde las bases esta importantísima medida que se enfrentaba en ese momento muy crítico a los Estados Unidos y a una concepción de la forma en que debieran llevarse adelante las inversiones en los países de América Latina. El gobierno del general Obando ha tenido luces y sombras. Sombras terribles, hay que decirlo. La guerrilla de Teoponte, y este es un recuento que hacía también en pantalla el ministro Mariano Baptista. La guerrilla de Teoponte y ese resultado de aniquilamiento que ha quedado poco claro en cuanto a cómo fue tratado el grupo de prisioneros por las Fuerzas Armadas, para no hablar de otros muchos, entre ellos Néstor Paz Zamora, que murieron de inanición o que murieron enfrentados a la propia selva. El asesinato de los esposos Alexander, tan oscuro episodio, el asesinato de Otero Calderón, el conjunto de atentados y la sensación de zozobra que vivió la sociedad boliviana. Estos elementos, sombras terribles en el gobierno de Obando, no desmerecen, sin embargo, esa medida que intentaba recuperar valores que hoy están en tela de juicio. Porque no deja de ser irónico que muchos de esos ministros, muchos de esos hombres que pensaban de una manera distinta en 1969, hoy día defienden de modo militante la apertura total de inversiones, una ley de hidrocarburos más liberal aún que el famoso y criticado Código Davenport, el criterio de que Bolivia no puede sobrevivir sin inversión externa, la afirmación de que Yacimientos es una empresa sin capacidad, por razones económicas, de encarar el desafío de la producción que Bolivia necesita en petróleo y de lo que necesita el país en ingreso de divisas. En otras palabras, el país neoliberal de 1991 está tan, pero tan lejos del 17 de octubre de 1969... que lo menos que uno puede hacer es sentarse a reflexionar detenidamente. La historia, es la idea, nos permite precisamente el que reflexionemos sobre lo que hicimos, sobre cómo lo hicimos y sobre todo, qué es lo que hoy estamos haciendo y por qué. Buenas noches.